aparecer más aquí. ¿Cómo habría de faltar a este suceso? Ya se alistan. Concurren muchas personas. A cantar juntos el himno nacional. Encuentran invitados a nuestra ceremonia la compañera Lázara Mercedes López Acea, primera secretaria del partido en la provincia y miembro del Comité Central del partido. El viceministro de Cultura, Rubén del Valle. Nos honran con su presencia además quienes también han hecho posible esta importante distinción. El arquitecto Rolando Díaz González, presidente de la Asamblea Provincial y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y la compañera Caridad Abreus Ruiz, quien es directora provincial de Cultura y también diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Así como otros distinguidos invitados y el pueblo sinfueguero, a los cuales pido también un aplauso. Es lógico que esta ciudad esté de fiesta, pues sus plazas y edificios han sido testigos de épocas oscuras, de desamparo y represión. Hoy están llenas de niños, jóvenes y ancianos, gente de pueblo sencilla y hermosa, a la que le ha tocado llevar a cabo nuevas proezas de trabajo y crecimiento, sin abandonar la lucha, porque el enemigo es cada vez más poderoso e irracional y con su fuerza bruta destruye sus propias ciudades, aniquila a sus hijos, bombardea museos, calla la voz de los artistas y mata la cultura. Para esta plaza, esta ciudad y sus habitantes corren tiempos nuevos y luminosos. Pero será necesario defenderlos con la misma dignidad de los que ya no están. Por eso hoy, ante la entrega de tan importante reconocimiento, no podemos dejar de pensar en ellos. Tengo el honor de presentar, para expresar las palabras inaugurales, al arquitecto Nilson Acosta Reyes, quien es secretario ejecutivo del Comité Cubano del Instituto de Monumentos y Sitios. El Comité del Patrimonio Mundial, integrado por representantes de 21 estados partes, miembros de la Convención, aprobó por unanimidad en su 29 sesión anual, celebrada en Durban, Sudáfrica, el 15 de julio del presente año, la inclusión del Centro Histórico Urbano de Cienfuegos como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cienfuegos,
única ciudad fundada en Iberoamérica por franceses bajo la corona española en el siglo XIX, posee el centro histórico que mejor ha conservado en el continente su organización primaria, de forma íntegra y auténtica. Es un organismo vivo al constituir el centro de la ciudad actual y contar con edificaciones y espacios públicos cimeros del neoclásico y el eclecticismo. Es en esencia el símbolo físico y espiritual de la Perla del Sur, para todos los que tenemos la dicha de vivir o visitar. Todo ello nos permite ratificar que Cienfuegos ya constituye por derecho propio un aporte trascendental a la cultura universal. Su declaratoria como Patrimonio Mundial es, en primer lugar, un reconocimiento a todos los cienfuegueros que contribuyeron a su conservación y a los valores de la ciudad. Y, en segundo lugar, un compromiso ante la comunidad internacional por cuidar de este legado. Se suele decir que el patrimonio cultural es la herencia que heredamos de nuestros padres. Sin embargo, más que esta herencia, es un compromiso con las nuevas generaciones. Sea este nuestro principal legado para continuar trabajando y conservar Cienfuegos. Muchas gracias. Atención a todos los cienfuegueros que se encuentran aquí presentes. Pido la atención de todos, por favor, para acá. Un momento importante para esta ciudad e histórico. Se va a develar la tarja que certifica que Cienfuegos es una ciudad patrimonio de la humanidad. Y para ello invito a Irán Millán y al presidente de la Asamblea Municipal del Gobierno en Cienfuegos, el compañero Emerio García Lugo. Centro Histórico Urbano de Cienfuegos, Patrimonio Cultural de la Humanidad, por constituir el primer y excepcional ejemplo de un conjunto arquitectónico representativo de las nuevas ideas de modernidad, higiene y orden en el planeamiento urbano desarrollado en la América Latina del siglo XIX. Fernandina de Jagua, amada por sus hijos y admirada por los visitantes. ¿Quién lo iba a decir? Que la joven ciudad pronto se convertiría en la bella Cienfuegos. Hoy, patrimonio cultural de la humanidad. ¡Cuánto honor! Yeah.
este cuento. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Y quién va junto a él? ¡Qué joven tan apuesto! He de averiguar. Ah, sí. Por favor, todos de rodillas. Hoy, a 22 de abril de 1819, yo, don Luis de Cluet, teniente coronel de los Reales Ejércitos, con comisión especial del Superior Gobierno, certifico y declaro haberme posesionado en nombre de su majestad Fernando VII de este punto llamado Península de la Majagua. Soltemos a volar nuestra paz y pidamos en pos de nuestro futuro. Las 130 caballerías de tierra del Hato Caonao las he donado para que fuesen repartidas entre los grupos. Se me ha otorgado el título de conde. Solo he buscado la conveniencia de fundar esta villa en sitio tan favorable en pos de su futuro progreso. Con el infinito agradecimiento de su majestad y de los fundadores de esta villa, hacemos entrega a don Agustín de Santa Cruz del solar ubicado en la calle de San Carlos y Merlín. Se le otorga a doña Josefa de Santa Cruz el solar de la calle Santa Cruz y Merlín. Al señor Pablo Petit, el solar de la esquina de San Carlos y Bullón. Herido mi corazón. Mire usted, el muy francés ya está casado. ¿Y ahora de qué se trata? No reconozco esa voz. Aunque ciertamente, ese ritmo me trae lejanos recuerdos. Son coñosos así. Yeah, 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 Wemba, Wemba, Wemba.
¡Cuánto ritmo!
tanta energía. Dijo: no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a tu vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100 mil, 500 mil clamando tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. El teatro. Adoro el teatro. Supe que actuaría Luisa. ¿Cómo que Luisa? Luisa Martínez Casado, la actriz, la poetisa. Debo apresurarme. Mi abuela me lo enseñó, yo te lo voy a contar.
de ser mi sencilla contribución es de unirme al homenaje del pueblo. El 20 de mayo de 1901, en el centro oeste de la plaza, la más importante de mi pueblo, se erigía un monumento a la República Cubana. Este monumento, conocido como el Arco de Triunfo, no nacía del acto ceremonial que los ocupantes norteamericanos nos estaban imponiendo para saludar el advenimiento de un proyecto neocolonial auspiciado por el imperialismo norteamericano. Este acto de triunfo nacía del esfuerzo de los obreros sin fuego, del centro veterano, de los clubes patrióticos y del pueblo en general que entre 1898 y 1902 habían luchado por la república soñada por Martí y Maceo. Este monumento, convertido en símbolo de nuestra ciudad, es el saludo del pueblo cubano a estos ideales. El 20 de mayo de 1902, el pueblo de Cienfuegos vio ondear sobre la cúpula de este propio arco tres banderas. La bandera de la estrella solitaria, que significaba el anhelo de libertad del pueblo cubano. También ondeó esa tarde la bandera de Cienfuegos, que había nacido en el campo de batalla durante la guerra del 68. Y también ese mismo día ondeó junto a la bandera cubana y a la bandera de Cienfuegos, la bandera punzó de los obreros de Cienfuegos, que tenía en su centro el número 8. Se alza cada mano obrera para el arco levantar, y hay embrujo popular de décima y guayabera. Vibra la ciudad entera con toda su voluntad y en esa fraternidad, desde Maicí a San Antonio, la declaran patrimonio de toda la humanidad. Es esta perla azulina encima del mar sentada. Perla azulina encima del mar sentada, una foto renovada de la vieja Fernandina. Con piernas de amor camina de lo hermoso a lo profundo. Cielo que la ve moverse, el privilegio de verse en el espejo del mundo. Cienfuegos, más que ciudad de histórico testimonio, se convierte en patrimonio de toda la humanidad. Honor al conocer el valor del lugar donde vivimos. Viva esta hermosa ciudad que da el mejor testimonio. Ciudad que da el mejor testimonio y se vuelve patrimonio de toda la humanidad. Qué hermoso.
goza en la libertad de sus hombres inmortales. Y con brisas musicales tras una larga avenida le abre puertas a la vida sin fuego en sus ¡Cuánto júbilo! Todos estamos de fiesta. Sin patria, pero sin amo. El enemigo es un ramo de flores y de bandera. En su monte está el reparto. Yo tengo más que el reparto. Me dejaré embriagar con su presencia. El apóstol está entre nosotros. Esta ciudad también lo ama. Y multiplica su cubanía. Los viejitos de mi parque son una sonrisa de paz que se escapó a quien mide la edad para enviar al sol todo el que ya terminó de trabajar. Los viejitos de mi parque van a la glorieta a soñar que el corazón tuvo un primer amor 10,000 minutos atrás, o hace un segundo quizás mucho mejor. Los viejitos de mi parque son una migaja de flor de un viejo roble de pan que el viento bostezó. Los viejitos de mi parque van hasta su trono de edad con su corona y bastón. Los viejitos guardan en la voz un largo libro sin fin que se escribió para un nieto feliz que apenas conoció, para un abuelo que abril mucho creció. Viejitos de mi parque van cada mañana a saber quiénes harán que tenga el parque amor, quiénes pueden llevar cantando en el corazón su libertad.
vereda. Los viejitos de mi parque son una migaja de flor de un viejo roble de pan que el viento bostezó. Los viejitos de mi parque van hasta su trono de edad con su corona y bastón de amor. Los viejitos de mi parque son, aunque no sea oficial, monumento nacional. Ya me lo habían dicho. El arquitecto Millán. Historiadores. Representantes del gobierno. Todos se reunirán en torno a la música para homenajear a la ciudad. Demolido en 1929 para dar paso a este monumental edificio ecléctico, quien fue diseñado por el ingeniero civil y arquitecto Miguel Talleda Lugones, inaugurado en 1950 y sede de la Asamblea Provincial del Poder Popular desde 1976. Se reúnen esta noche, bajo la cúpula madre de la ciudad, sus más preciados y amantes hijos, forjadores incansables de cultura e historia, sin fuguera y cubana. A ellos estará dedicado especialmente el concierto que los músicos sin fugueros han preparado para la ocasión. Pero quisiéramos aprovechar este acontecimiento para homenajear a uno de los hijos más nobles de esta ciudad. Y para ello invito a Mirta Luisa Acevedo para que ella haga entrega de un reconocimiento muy especial al máster en ciencias y arquitecto Irán Millán Cuetra.
que marcará para siempre el valor patrimonial de la perla que iluminará por los siglos las azules aguas del Mar Caribe. Soltura, no te dé pena que te estés.